El gobierno regional de San Martín, a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, la Junta Nacional de Palmas Aceiteras del Perú y el Ministerio de Agricultura y Riego, en conferencia de prensa, lanzaron el primer Congreso Nacional de Productores de Palmas Aceitera. José Reategui Vega, director de la Dirección Regional de Agricultura, señaló que desde el gobierno regional vienen impulsando la producción de este producto. Se menciona pues que la región de San Martín, nosotros contamos aproximadamente con 34.000 hectáreas de palmas instaladas en las provincias de Tocache, Lamas y bueno, una pequeña parte también en la provincia de San Martín, el distrito de Quelejo. En la región de San Martín este cultivo básicamente está con una producción entre 14, entre 17 y 18 toneladas por hectárea, ¿no? Entonces nosotros, la actual gestión y de la gestión de Noriega, tenemos como instrumento de gestión la zonificación ecológica y económica. Estamos hoy desde la Dirección Regional de Agricultura aplicando el sistema de lo que es la tecnología para hacer el ordenamiento agroterritorial, porque no podemos hacer áreas donde no deberíamos hacer, es ordenar en casa. Pues bajo este contexto de nuestra política, obviamente cualquier cultivo local en su respectivo lugar tiene que tener problemas con el medio ambiente y el tiempo. La economía que promueve obviamente la palma aceitera, nosotros tenemos un requisito de 366 millones al año genera esto y que genera empleo pues a más de 2.000 agricultores de la región. Yo quiero nuevamente reiterar la felicitación que nosotros ustedes están organizando para este congreso y espero pues que los objetivos que se van a trazar en los dos días de trabajo se cumplan y sirvan para el beneficio obviamente de la sociedad, ¿no? En este caso de la región San Martín, Ucayali, Loreto, que son los departamentos con mayor índice de productividad en este cultivo. Por su parte, Edgar Arevalo Díaz, secretario de Juntas Nacionales de las Palmas Aceiteras, dijo que esta actividad se realizará los días 3 y 4 de mayo en la capital de la República. Sí, la Junta Nacional ha visto por conveniente realizar los días 3 y 4 de mayo el primer Congreso Nacional de Productores de Palma Aceitera del Perú. Y lo vamos a realizar en Lima porque queremos hacer incidencia política, queremos que los primeros representantes del Estado, sobre todo el Ministro de Agricultura y el Premier, que conoce el tema de palma, puedan estar en el evento. ¿De qué partes de la región van a asistir? De las cuatro regiones, estamos hablando de Loreto, Ucayali, San Martín y Huánuco. Señor Arevalo, disculpa, cuando usted habla de incidencia política, exactamente ¿cuál es el objetivo de este congreso? ¿Qué quieren lograr? ¿Qué quieren que el Estado haga a favor de...? Básicamente, lo que queremos básicamente es la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo Sostenible La Palma, que está truncado. O sea, cuando hablé antes sobre los cuatro ministerios que ya lo aprobaron, el Ministerio de Cultura levanta la mano y dice de que no se puede dar el plan nacional porque una federación de comunidades nativas de Ucayali ha presentado la observación. Le están invadiendo sus territorios ancestrales. Entonces, cuando hacemos la indagación, hay un caso fortuito allí con el grupo de plantaciones 8 Sur, ¿no? Entonces, hemos tratado de relacionarnos con ellos para solucionar, subsanar esto. Finalmente, el secretario de las Juntas Nacionales de Palmas Aceiteras esperan contar con la participación de los productores de palmas de todo el país y en especial la región San Martín. Pero ellos han exigido la consulta previa y la consulta previa va primeramente porque hicieron cuatro talleres informativos como para dar a conocer. Uno se hizo acá en Lamas, donde muy poca participación hubo, otro se hizo en Pucallpa, el último se hizo en Pucallpa, otro en Iquitos. En Iquitos las comunidades nativas pidieron más información sobre la palma, porque ahí hay en el eje carretero Iquitos-Nauta hay plantaciones de palma, pero que no tienen planta extractora. Entonces, ahí no se manifiesta que verdaderamente es rentable la palma, ¿no? Entonces, ahí está truncado. Plan nacional. ¿Pero ustedes quieren comprar las tierras de los nativos o quieren incorporar a los nativos para que también tienen palma? En el ¿O plan es una nacional, empresa la que No. En el plan nacional nosotros
pedimos de que se dé de una vez el ordenamiento territorial, que titulen a las comunidades nativas, lo primerito, y en eso concordamos con la Federación de Comunidades Nativas, con AIDESET, ¿no? Que titulen sus territorios, no queremos colisionar con sus territorios, eso es lo que le pedimos al Estado. Señor Arevalo, por último, conocido es que la zona de, pongo el Cainarache, la mayor productora, me parece, palma aceitera, ¿ellos son solamente los que van a participar o también hay otros lugares de San Martín que van a estar? No, sí, solo, están de la provincia de Alto Amazónico, de Alto Amazonas, la zona de Yurimagua, porque hay comités ahí que forman parte del Jardín de Palma, el Pongo, el Cañarachi, está Tocache, está también de la provincia de San Martín, creo que por la zona de Pelejo hay también plantaciones de palma, todos ellos están invitados.